Esto que han hecho hoy es de una enorme irresponsabilidad, comandante. Han demostrado un desprecio por la gente que viaja en aerolínea, que quiere aerolíneas, que defiende aerolíneas, no merece. ¿Terminó con la exposición, doctor? Sí, por supuesto. Bueno, imagínese la indignación. Usted, que es un comunicador, está desinformado y desinformando. Es la medida de hoy. Fue una situación política a la cual nos fuerza el ministro Dietrich para beneficiar al holding Latam, al cual pertenece Lopetegui, que llenó hoy finalmente sus aviones. Los pasajeros fueron rehenes de los funcionarios corruptos que, pudiendo poner una conciliación obligatoria y pudiendo evitar un conflicto innecesario pagándonos nada más que los salarios que nos adeudan, perfectamente podría haber... Pero comandante, comandante Viró, comandante, no me lo venga a decir a mí que di mi carrera por defender Aerolíneas Argentinas. Aquí defendí Aerolíneas Argentinas cuando le atacaba un montón de gente, inclusive del peronismo. Trajimos aquí a la gente de Aerolíneas Argentinas cuando la querían privatizar. Por eso, doctor, no me venga a decir a mí esto, se lo digo encarecidamente. Tengo un derecho moral para defender esto que estoy diciendo frente a esta actitud que han tomado ustedes de falta de respeto. Voluntariamente está defendiendo corruptos que... De ninguna manera, porque el paro lo hicieron ustedes. Vengan a denunciarlo y nosotros los vamos a acompañar en la denuncia, los vamos a investigar, pero no parando. No paro de denunciarlo, doctor. Pero lo hacemos, les tomamos todas las denuncias. Es Marcelo Cantón, que es periodista del Grupo Clarín, que maneja relaciones institucionales. Pero no tenga ninguna duda que vamos a tomar todas las denuncias como las tomamos siempre, contra Aerolíneas, contra quien fuere. Usted venga acá que las va a tener. Nunca lo vi sin argumentos levantar la voz así. No, doctor, pero ¿sabe por qué? No, ¿sabe por qué? Porque hay una cosa personal. Yo he defendido Aerolíneas Argentinas en momentos dificilísimos, comandante Viró, y me duele que pase esto, y tengo respeto por usted. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Va a pagar la gente hoy? Porque hoy la gente, ¿qué dice? Por eso mi indignación. Que usted quiero que la entienda, que lo hago en el interés de la defensa de Aerolíneas Argentinas, y por eso puse este contexto de lo que es mi vida personal en relación con el compromiso con la empresa. Hoy la gente, que no tiene nada que ver, fue víctima de todo esto. Hoy la gente estaba contra ustedes. Es decir, hoy era el momento de decirles, les vamos a dar el servicio y les vamos a explicar lo que está pasando para tener la fuerza, yo le diría, de legitimidad para acompañar esta protesta, en la cual la gente los va a acompañar si es que no le hacen lo que hicieron hoy. Quiero decir que, repito, con lo que ustedes han hecho, no han hecho más que hacerle el juego al ministro Dietrich. Piénselo después que se le vaya toda la calentura del momento, piénselo y va a ver lo que la gente dice, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana hoy en promedio un piloto de cabotaje y un piloto internacional en Aerolíneas Argentinas y cómo se compara con los salarios de las aerolíneas privadas? Un copiloto de aerolíneas con bastante antigüedad debe estar en promedio en 68.000 pesos de salario de bolsillo. Qué difícil tanta vuelta para decir ganan un buen salario, ¿no es cierto? Ganan un buen salario y me parece muy bien que lo ganen. ¿A usted le parece un buen salario? Me parece un buen salario, yo no digo que sea de lujo, le parece un mal salario, 70.000 pesos por mes. Miren, en todo el planeta es muy difícil encontrar un piloto, un primer oficial, que esté en ese nivel salarial. Pero